de vida. Sí. ¿Qué vas a hablar? Ahí, me ahogo. Está el papi malito. ¿Verdad? Está papá malito, pobrecito. De los dos bracitos, ¿eh? Nos lo han dejado inválido de los dos bracitos, nana. Ale, abrir su calendario. Cajita de cerillas. Sí, justo. Otro puzzle. Pero, ¿y hay algo más? Sí. Otro conito. ¿Y estos conitos de dónde han salido? De ahí nada más. Suficiente, ¿no? ¿De dónde los has cogido estos conitos? Que le han metido aquí 8 paquetes de celo. A ver. Otra prueba de inteligencia, seguro. Mi amor, yo tengo que ponerte constantemente a prueba. ¡Otra prueba de inteligencia! Ah, pero este me lo sé. ¿Este te lo sabes? Joder. Este a... Pero no me dejes el papel. Este me suena. Ya, a verlo. Te suena, pero igual no es... Espérate. Que estos los tenía yo. ¿Ah, sí? Sí. Jolín. Pero... Esto para ganar apuestas. ¿Apuestas? Sí. Porque se lo vas te lo abro a... yo. Se lo vas a la familia cuando estamos en la comida de Navidad. Te lo abro y si yo. No lo hacen... Ganas dinero. ¿Así? Claro, dice. Te lo hago yo, vida. Pobrecito, que lo tenemos lisiado. De los dos bracitos. Esto es una caja de... Hay que quitarle los dos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ah, porque sale. Es como una caja de cerillas. Pues seguro que este es el que tenías. Sí. ¿En serio? A ver, no lo sé, porque el que tenía yo creo que estaba partido. Bueno, te dejo un ratito pensando, ¿vale? Sí. Que conste que lo he resuelto yo antes que él. Y ahora él no puede. Porque lo has leído. No lo he leído. Mentirosa. No lo he leído. Qué mentirosa eres. No. Eres muy mentirosa. Qué mentira, tío. No lo he leído. Ya te lo hago yo otra vez. Así, ya lo tengo ya. A ver. No. Vale, mirad, en uno de los azulejos debajo de la pared nos pasó esto. Se ve que cuando estábamos quitando el espejo, lo hacíamos desde fuera de la puerta, ¿vale? Antes de que volviera a pasar lo mismo que ya pasó, pues lo hacíamos desde fuera, como con una paleta haciendo fuerza con una cuerda. No recomendable hacer en casa. Vale, pues uno de los cristales saltó contra el azulejo y lo partió. Pero en la casa dejaron azulejos de estos, entonces vamos a intentar cortar solamente este chiquitín, que ya hemos recortado uno así, porque estos en verdad van azulejos de los que van de 4 en 4. Y vamos a intentar recortar este solamente con la Dremel para cambiar ese solamente y ya está. Porque anoche me lo dejé todo en medio, la verdad, porque nos acostamos súper cansados. Y eso, voy a ponerme a recoger esto. Hay cosas que todavía sé que voy a usar, pues con Ana ya la da el brazo y está por ahí corriendo. ¿Veis? Le da el venazo y se pone a correr como una loca. Bueno, pues que hay cosas que todavía voy a usar en la decoración que me falta de ahí del mueble de Navidad para colgar pues los calcetines y todo eso, pero tenemos que hacer un do yourself que quiero hacer. Y luego hay cosas que voy a usar también en la decoración de la cocina y quizás pongo algo en la entrada. Así que voy a medio guardarlo, pero no al 100%, o sea, voy a como quitarlo de aquí en medio, ¿no? Mm.
Vale, aquí medio que puse esto el otro día por quitar cosas de en medio. No sé si al final lo dejaré así, tampoco me desagrada, pero no sé. Esto está así provisional, ¿vale? Pero abajo no puse nada. Y me he acordado de que tengo el Tío Vivo este que me regalaron el año pasado mis padres. Y ahora, como en el pueblecito de Navidad no me cabe, he pensado que igual lo podría poner en la parte de debajo, pero para que no quede como ahí, ponerlo aquí. Entonces mover el marco más para allá y a lo mejor poner aquí el Tío Vivo. No sé, voy a probar a ver qué tal. El Tío Vivo es súper bonito. Y además lleva pilas. Y mira, qué mono. O sea, se puede dar tanto aquí en el botón. Uy, han dejado de... Yo creo que tiene la pila un poco chungueta. A ver. Sí. Vamos a cambiar las pilas. Uy, es que no lleva pilas. Estoy flipando con que estuviera funcionando y no llevara pilas. Ahora va un fire, mira. Qué bonito es. Y luego tenía el modo sin música. Y luego tiene el modo aquí, que solamente va cuando le aprietas al botón. Pues he estado toda la tarde editando, he dejado ahora subiéndose el vídeo, bueno, subido y ya está. Se está terminando de procesar las comprobaciones y todo eso en YouTube, pero como eso ya lo puedo hacer desde el móvil, pues nos vamos a ir ya. Nos vamos a ir a dar una vuelta al centro comercial Arena, porque como ya hay Carrefour, pues también vamos a aprovechar que quería ir al Carrefour a comprar tortitas para hacerme esta noche como tipo wrap de espinacas, con una cosa que tengo que, vamos a decir, tipo eura, ¿vale? Es como pollo falso de soja. Y eso, y así darnos una vuelta y despejarnos, porque llevamos todo el día encerrados, porque también ha estado lloviendo durante todo el día. Entonces así ya son las 7, casi 8, casi las 8 más bien. Así que va a ser una vueltecita rápida y tranquilita. Nos separamos ahora. ¿Sí? Sí, espera. Nos separamos. Porque dice que le faltan cosas para mi calendario de Adviento, entonces se va a ir él por un lado y yo por otro. Nada, como estoy yo sola, pues voy a entrar al Tiger a dar una vueltecilla. Ya hemos llegado a casa y lo primero que voy a hacer, ya sabéis lo que es, ¿verdad? Y si no lo sabéis, ¡oh!
obviamente encender el árbol. Mira qué bonito, me encanta. Cuando llega esta época tener las lucecitas, me encanta. Y de hecho, creo que hoy voy a poner la cortina de luces, que ayer al final, como se nos hizo tarde, no la puse. Y quiero poner la cortina de luces ahí en el ventanal. Me encanta cuando hay tanta lucecita en casa.